Se pensó en hacer este festival con el grosero artesano. Creímos que era algo que le debíamos a todos los reboceros, porque a pesar de que nos conocemos como reboceros, no siempre se ha hecho el reconocimiento como tal. Entonces yo creo que fue un trabajo que se hizo aunque de una manera muy rápida. Estamos viendo también que la verdad nos identificamos con la prenda que es por excelencia piedadense, que es el rebozo. Yo creo que el reconocimiento al rebocero, y principalmente al rebocero artesano, es un merecimiento que le debemos a todos ellos. Y ojalá que el siguiente sea mucho mejor.